Hola, bienvenidos a mi canal Ruby Knit Crochet y Tejido. Hoy les voy a mostrar cómo hacer este maravilloso diseño. Es hecho todo a crochet, bien fácil de hacer. Espero que les gusten, que prueben hacerlo. Y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo. Si no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse y le dan a la campanita. Así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un video. Acuérdense que yo hago mi video en español y en inglés. Si les llega algún video en inglés y quieren verlo en español, vayan a la página principal de mi canal que va a encontrar la versión de ese video en español ahí. También me pueden mandar un mensaje y yo les puedo mandar el enlace. Para este diseño, estos son los materiales que voy a utilizar. Ellos son de la marca Lion Brand Ferris Wheel. Medio 4, 100% acrílico, 85 gramos, 243 metros. El color es carrusel antiguo. Ustedes pueden utilizar cualquier marca de lana. Media 4. No tiene que ser exactamente el Lion Brand. Puede ser fina 3. No utilicen una lana muy gruesa para que le quede bien livianito. Un botón, este es uno de mis botones que yo hice. Yo tengo tutorial cómo hacer botones de estos. Yo les voy a dejar el enlace aquí, van a ver ahí, van ahí. O si no, al final del video también les voy a dejar el enlace. Y miren qué precioso. Este porque tiene blanco, pero de ahí en fuera tiene los colores amarillo, rojizo, verdoso, así. Así, aquí, así. Es perfecto para esto. Entonces de esos tengo 3. El gancho de crochet de 4.5 milímetros. Van a necesitar agujas de tapicería y tijera y cinta de medir. La puntada es múltiple de 2 más 1, más 8 puntos de borde, que van a ser 4 y 4 para cada lado. Entonces yo voy a hacer 21 cadenas más 8, 29 cadenas. Voy a hacer un nudo corredizo. Tenemos que tener 20 centímetros, 8 pulgadas cuando hagamos esa primera vuelta de puntos altos. Si yo hallo que es más, voy a cambiar a las de 4 milímetros, al gancho de 4 milímetros. Después que yo haga, porque quiero tener esa cantidad de cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Hagan esta cadena sueltecita. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 para la puntada, que es múltiple de 2 más 1. Entonces 22, 23, 24, 25, 26, 20. 27, 28 y 29. Ahora van a hacer una cadena de 3 para comenzar, que es el primer punto alto. 1, 2 y 3. Hacen una lazada, van a la quinta cadena y hacen un punto alto. Ya llevan 2. Así van a hacer 29 puntos altos y lo van a medir. Asegurarse que mida de 20 a 22 centímetros cuando más. ¿Okay? Aunque si ustedes lo quieren hacer más ancho, pueden medir más, pero esa es la medida que yo quiero para el mío. Entonces voy a hacer puntos altos hasta el final y voy a medir. Miren, perfecto, no tengo que cambiar del gancho y esa cantidad de puntos es perfecta. Entonces ahora voy a hacer otra vuelta de puntos altos, que solamente van a ser esos 2 puntos altos de borde al comenzar y al terminar esta parte que estamos haciendo ahora, aparte de los 4 de borde de este lado y los 4 de borde de este lado. Entonces van a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Yo tenía el otro gancho listo aquí por si acaso, el de 4 milímetros. Van a voltear su trabajo y van a hacer un punto alto arriba de cada punto alto. Ya estas tres cadenas están arriba de este punto alto, ahora van arriba del otro y hacen su punto alto. Y asegúrense que tengan, si hicieron la misma cantidad que yo, 29 puntos altos. Ya cuando terminen aquí esta vuelta nos vemos para comenzar ya con la primera vuelta de la puntada. Vamos a comenzar con 1, 2, 3 cadenas. Van a voltear su trabajo y van a hacer 4 puntos altos. Ya ese es el primero, 1, 2, 3 y 4. Van a hacer una lazada, van a ir a ese mismo espacio donde hicieron ese punto alto, van a pasar como si fueran a hacer un punto alto, pero no van a hacer nada, van a tener 3 lazadas en su gancho, van a hacer otra lazada, dejan un punto alto sin trabajar y van al próximo, pasan y tienen 5, cierran estas 5 y hacen una cadena. Esa es la puntada que vamos a hacer. ¿Vieron qué fácil? Nuevamente hacen una lazada, van a ese mismo espacio donde hicieron ese punto, en ese mismo punto alto, pasan, tienen 3 lazadas en su gancho, hacen otra lazada, dejan un punto sin trabajar y van al próximo, pasan, sacan, tienen 5, van a cerrar estas 5 y hacen una cadena y ya hicieron el próximo. Yo mirando que debería hacerlo de 3 cadenas de borde y hacer un punto más de esto. Vamos a ver. Después que haga 2 o 3 vueltas, si hallo que puedo hacerlo de 3 para que no sea tan ancho el borde. Vamos a ver. Como no tengo tantos puntos. Entonces nuevamente hacen su lazada, van a ese mismo espacio, tienen 3 lazadas, dejan un punto sin trabajar, van al otro, cierran y hacen una cadena. Y miren qué bonito se le va a ir viendo la puntada. Ah, voy a dejar los 4 de borde, ya como lo planeé de 4 lo voy a dejar de 4. Entonces así van a seguir trabajando hasta que le queden 1, 2, 3 que trabajen en el punto que hace número 4. ¿Ok? Cuando trabajen en el último, que hagan la puntada, que lo cierren, no hagan una cadena de separación. Hacen una lazada y en ese mismo lugar van a hacer un punto alto. Y van a hacer los próximos 3 puntos altos, que esos son los 4 puntos altos de borde. De que le va a quedar igual al principio y al final de la vuelta. Así. Decidí que voy a probar con 3 puntos de borde de cada lado, a ver cómo es que se ve, para que no estén tan ancho aquí y no estén, ¿ve? Para darle un punto extra. Como son múltiples de 2, al quitar una de aquí y una de aquí, ya esos son los 2 puntos que necesito. Voy a probar a ver cómo se ve y les muestro. ¿Okay? Y aunque dejen 3 de borde, es exactamente igual. Después que hacen el tercer punto alto, vienen aquí. Quería mostrarles de todas formas, ¿ve? Y hacen dejando uno y van al otro. Es exactamente igual. ¿Okay? No importa que hagan solamente 3 de borde. Así. Voy a seguir hasta el final. Sí, yo creo que lo voy a dejar de 3. Ya después que yo haga 2 o 3 vueltas más, sé si lo dejo de 3 o no. Ustedes me conocen, si no me gusta una cosa, yo desbarato y vuelvo. Bueno, por ahora lo voy a dejar con 3, a ver cómo se ve según voy trabajando. Entonces voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Voy a voltear mi trabajo. Ya tengo un punto alto, 2 y 3, y vamos a hacer la misma repetición. Una lazada, van a ese espacio, pasan, tienen 3, una lazada. Ahora van a ir en el espacio de esa cadena que hicieron aquí y van a pasar por esa cadena, por dentro de la cadena, y van a hacer el otro punto. Van a cerrar aquí, hacen una cadena, hacen una lazada, van a ese mismo espacio donde hicieron ese punto, en ese espacio de cadena pasan, tienen 3, lazada, van al espacio de cadena. Ahora van a trabajar entre los espacios de cadena. Miren qué fácil. Van a cerrar y una cadena, así, lazada, van a ese mismo espacio de cadena, tienen 3, lazada, van al espacio de cadena y vuelven y hacen su puntada. Así van a ir trabajando hasta el final. Les muestro una vez más. Una lazada, van a ese mismo espacio donde hicieron último punto, que es en el espacio de esa cadena, pasan su gancho, tienen 3 lazadas, hacen otra, van al espacio de cadena aquí, pasan su gancho, tienen 5, cierran esas 5 y hacen una cadena. Y así es como van a seguir trabajando hasta el final de esta vuelta. Aquí ya voy a trabajar en el último y voy a pasar aquí en este espacio de cadena, y ya el último lo vamos a hacer arriba del punto alto aquí, del primer punto alto. Aquí es donde vamos a hacer la terminación de este punto, lo cierran y en ese mismo espacio hacen el primer punto alto de 3, 1, 2 y 3. ¿Y vieron qué fácil es esta puntada? Con esta puntada yo tengo gorro, yo tengo bufandas circulares, yo tengo bufanda con cuello, yo tengo una bufanda de bolsillo. A mí esta puntada me encanta porque queda maravillosa y es fácil de realizar. Entonces así es como se hace este punto que queda maravilloso. Entonces así es como vamos a seguir. Nuevamente vamos a hacer nuestros 3 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, voltean su trabajo, dos y 3, hacen una lazada, van a ese mismo espacio donde hicieron ese punto alto, pasan, tienen 3 lazadas, otra lazada, van al espacio de cadena, van a pasar por ahí y van a hacer su punto que van a cerrar y van a hacer una cadena, lazada, van a ese mismo espacio. Ahora están trabajando nuevamente igual que la vuelta anterior de los espacios de cadena en espacios de cadena y van a llegar al final y van a terminar con sus 3 puntos altos exactamente igual. Yo lo voy a dejar de 3 puntos altos porque me gusta cómo se ve con 3 puntos altos y como ven queda parejo, y si trabajan de cadena en cadena le va a quedar recto sin hacerle ningún aumento que se abra la puntada. Así van a trabajar hasta que le mida, déjenme ver cuánto mide esto en centímetros. 3 centímetros. Entonces van a trabajar hasta que le mida desde aquí el borde 127 centímetros, porque van a hacer los otros 3 centímetros de 2 vueltas de puntos altos, que le va a medir 130 centímetros de largo, que en pulgadas es 51 pulgadas más o menos, 51 pulgadas y cuarto, casi 51 pulgadas y media. Es lo que van a hacer de largo con esta puntada. Cuando terminen de hacer las puntadas, que vayan a trabajar en las 2 vueltas de puntos altos, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer los puntos altos para que le queden los mismos puntos, y no van a cortar su hilo porque van a seguir con la otra parte del proyecto, del diseño. Yo les voy a mostrar cómo van a terminar esta vuelta, ya de ahí ustedes pueden seguir. Acuérdense que siempre cuando comiencen aquí, que hacen sus 3 puntos altos, trabajan inmediatamente aquí haciendo el punto y exactamente tienen que terminar igual. Cuando trabajen el último punto, que cierren arriba esas 3 lazadas, no hacen una cadena de separación, inmediatamente hacen sus 3 puntos altos, porque si hacen una cadena de separación ya comienzan a aumentar. ¿Ok? aquí ya voy a hacer el último. ¿Veis? Que es arriba de este que está aquí. Vengo aquí, paso por ese mismo lugar, hago mi lazada, voy arriba del primer punto alto de estos tres, el primero que está aquí, vengo aquí, cierro esos 5, ¿ve? Y no hago una cadena, vengo aquí, hago la lazada y en ese mismo lugar hago mi punto alto y sigo, hago los últimos 2 por un total de 3. Así siempre tienen que asegurarse que lo hagan para que le quede recto. Entonces acuérdense que van a trabajar hasta tener de este borde aquí 127 centímetros y ya después de esos 127 tienen que hacer 2 vueltas de puntos altos para terminar. Y si lo hacen sin ver la parte donde les muestro cómo hacer los puntos altos, no corten su hilo porque vamos a seguir trabajando. Entonces ya nos vemos aquí cuando yo tenga mis 127 centímetros. Ya llevo 7, me faltan 120. Hasta ahora he trabajado por 97 centímetros y terminé de utilizar mi primera bola de hilo. Entonces esos 33 que me faltan ya es con la nueva. Entonces me quedó este pedacito aquí y entonces voy a venir aquí y voy a pasar entre estas dos hebras, voy a hacer un nudo corredizo. Para asegurar mi trabajo siempre me gusta comenzar con nudos corredizos, así no se me desbarata, y lo voy a pasar por ahí y ya subo con mis 3 cadenas, después pierdo esas colitas. Y entonces voy a seguir trabajando hasta tener mis 127 centímetros. Y los últimos 3 serían las 2 vueltas de puntos altos. Quería mencionarle que a los 97 centímetros ya terminé con mi primera bola de hilo. Aquí tengo un poquito más de largo, de 130 centímetros. Tengo 94 puntos. Ahora la vuelta, 94 vueltas, disculpen. La vuelta 95 y 96 van a ser de puntos altos. Y eso me conviene porque al contar esos 96 vueltas son múltiples de 4 y es perfecto para lo que vamos a hacer de un lado de este chal. Entonces van a subir con 1, 2, 3 cadenas, van a voltear su trabajo y van a hacer sus puntos altos. La misma cantidad de puntos altos que hicieron para comenzar, que fueron 29, ya tengo 2, 3, ahora aquí donde cerraron hacen 4. En el espacio de cadena 5 y así van a ir trabajando hasta tener sus 29 puntos altos y regresan con una vuelta de puntos altos, un punto alto arriba de cada punto alto. Cuando lleguen ahí no corten su hilo que vamos a comenzar la otra parte del chal. Aquí tengo mis primeros 29, ¿ve? Se le va a ver así, exactamente como el otro lado y van a hacer 1, 2, 3 cadenas, van a voltear su trabajo, van a hacer esos 29 puntos contando estas 3 cadenas como el primero y nos vemos aquí. Terminé esta parte y miren qué maravilloso se ve. Si quieren lo pueden dejar como una bufanda, le pueden poner unos flequitos bien largos y lo pueden dejar así porque se ve maravilloso. Como yo les mencioné, esta puntada se presta para muchos diseños y queda así esponjosa y suavecita porque queda así como si fuera 3D, que no sé, ve doble, las puntadas quedan doble. Entonces van a comenzar esta parte aquí del diseño que vamos a hacer nuestro chal triangular. Entonces ahora aquí vamos a hacer el punto de espuma o el nudo de Salomón. Y yo estaba bien ansiosa en terminar esta parte para crear esta de aquí. Voy a hacer una cadena, un punto bajo. Voy a hacer una lazada que voy a alargar. Vengo aquí y voy a sujetar esta hebra de aquí abajo. Voy a pasar y vengo a esa hebra que estoy sujetando y hago un punto bajo. Ahí crearon el primero o la mitad del nudo, porque el nudo completo es cuando vienen aquí y hacen el segundo. Cuando hacen dos completos así es el nudo completo. Cuando hacen uno solo es la mitad del nudo. Entonces yo voy a contar 1, 2 y en el abajo del tercero, donde comienza la cuarta vuelta, voy a venir aquí y voy a hacer un punto bajo. Y esto es lo que vamos a realizar hasta el final, donde está la última vuelta de puntos altos. Nuevamente voy a alargar aquí y traten de que siempre le queden casi del mismo largo. Sujeto esta hebra y voy en esa hebra y hago mi punto bajo. Nuevamente halo aquí, hago la lazada, paso, sujetando siempre aquí esa hebra. Siempre la tienen que sujetar para que funcione, tienen que sujetar esa. Cuentan 1, 2, 3 y aquí entre el 3 y el 4 hacen su punto bajo. Vuelven, alan, hacen su lazada y después que hacen la lazada sujetan la hebra aquí, pasan y ahí en esa hebra que están sujetando hacen su punto bajo. Nuevamente vienen aquí, hacen su punto bajo y hacen 1, 2, el tercero, entre el tercero y el cuarto hacen su punto bajo. Y así van a seguir hasta el final, ¿ok? Haciendo estos nuditos hasta llegar hasta la última vuelta de puntos altos. De regreso vamos a hacer una disminución porque vamos a hacer esta parte del shawl triangular y entonces hay que disminuir y dándole la punta así a esta parte. Y solamente es en este borde. Nuevamente les muestro. Van a alargar aquí, sujetando siempre esa hebra, punto bajo, alargando, sujetando esa hebra, punto bajo, 1, 2, visto en 3 y 4, punto bajo. Y así van a seguir. Solamente aquí es donde tienen que más o menos contar para que les vayan quedando parejo. No tiene que ser exactamente entre 3 y 4, pero yo más o menos los voy llevando así para llevarlo parejo. Pero ustedes le van dando un espacio, depende de las vueltas que dieron aquí, ¿ok? Ahora vamos a voltear nuestro trabajo y vamos a comenzar ya a hacer la disminución de cada lado. Entonces aquí van a hacer una cadena, van a voltear su trabajo y en ese mismo espacio van a hacer un punto bajo. Van a hacer solamente la mitad de un nudo, que es esta parte de aquí. Esta es la mitad. ¿Ve? Cuando hacen uno solo es la mitad, y van a venir donde está este punto bajo aquí, ¿ve? En el centro de estos dos, y van a hacer un punto bajo. Siempre van a trabajar en esos puntos bajos, en estos que están entre estos aquí, no este que está pegado ya a esta parte, sino estos que están en la puntica aquí. Ahí es donde siempre van a trabajar. Van a hacer su punto largo, la mitad del nudo, hacen su punto bajo. Ahora vienen, hacen la otra mitad y van a hacer un punto bajo en este punto bajo de aquí, del centro. Nuevamente van a hacer su punto largo, nuevamente, y van aquí al punto bajo entre estos dos y hacen su punto bajo. Así van a seguir trabajando, ¿ves? Y ahí van a comenzar a hacer su disminución. Esto va a ir en un ángulo, y de este lado van a terminar en este último punto. Ahí van a hacer su último punto, y entonces ya regresarían exactamente igual como les mostré de este lado, como viramos nuestro trabajo. No grabé cuando terminé esta vuelta porque ya era muy tarde y me fui para mi cuarto a tejer. Pero como ven, si se fijan aquí, esta fue la primera vuelta que hice hacia allá. Entonces regresé, y cuando hice el último punto, lo hice en el centro entre estos dos. Entonces subí exactamente igual y hice esa tercera vuelta. Hice lo mismo del otro lado, de ida y vuelta, que estoy ya trabajando la quinta vuelta. Y como le mismo les voy a mostrar aquí, que van a terminar, ¿ve? Vamos a suponer que esta es la del centro cuando van a terminar en esta vuelta, es esa de ahí. Van a ir, ¿ve? Como si se fuera la primera vuelta, y van a hacer su punto bajo, su cadena, van a voltear su trabajo, van a alargar, van a hacer la mitad de su punto, van a ir al centro de este punto bajo, ¿ve? De esa que terminaron de hacer, en la del centro, hacen su punto bajo, que esa es la disminución que se hace, ¿ve? Para que vaya en un ángulo, y entonces ahora comienzan así. Vuelven nuevamente, okay. Esta bola de hilo, desde que la cogí, cuando la cambié, que me terminé con la otra, se me tuerce. Yo no sé por qué se tuerce. Entonces voy a venir aquí y voy a hacer mi punto bajo. Nuevamente halo. Y voy a necesitar la tercera bola para seguir en esta parte, porque sé que yo creo que esto no me va a dar lo que me queda de esta segunda, no me va a dar. Tengo el presentimiento. Así, así ve, ya hicieron la disminución y así van a seguir. Llegan al final, les muestro cómo van a terminar la vuelta, cómo van a comenzar nuevamente, y de ahí ustedes van siguiendo, trabajando, haciendo todas esas disminuciones hasta que lleguen al final, que ya terminan de hacer toda, que le queden un punto. Y veré, les voy a mostrarles. Esto es lo que me va quedando de esa segunda bola, que no es mucho. Pero acuérdense que esta nada más trae 85 gramos, no trae 100 gramos, nada de eso. Son bolas un poco más pequeñas. Entonces aquí, ¿ves? Ya me queda la última, que es esta que va aquí. En una vuelta van a tener este lado doble en uno sencillo, ¿ves? Doble sencillo, doble sencillo. Ahora me toca doble porque es donde voy a virar. Entonces voy a venir aquí y voy a hacer mi punto completo. y voy a venir aquí a la puntica de este, ¿ves? Y hago mi punto bajo, hago mi cadena, volteo mi trabajo y vuelvo y hago esa repetición nuevamente. Acuérdense que tienen que ir haciendo las disminuciones hasta que le quede ya la puntica. Entonces nos vemos aquí ya cuando yo tenga todas estas disminuciones hechas, que tengo que hacer unas cuantas porque miren el ancho que tiene esto. ¿Ves? Y en cada vuelta se disminuyen dos. Pero se está viendo maravilloso. Aquí solamente me queda este poquito de hilo que no me da para una vuelta completa porque ya probé y me da hasta la mitad. Entonces desbaraté al principio de la vuelta y voy a cortar esta hebra. Y aquí voy a comenzar con la bola nuevamente, con la tercera, para seguir trabajando lo que es el borde que ya me falta de aquí del chal. Entonces ahora voy a seguir tejiendo con esta bola nueva. Ya los que me falta, todavía me falta un buen pedazo para terminar. Son unos cuantos puntos aquí en el borde. Y acuérdense que como le di unas vueltas de más, que fueron unos centímetros de más, entonces es un poquito más que tengo que trabajar. Entonces espero que con esta última bola me dé suficiente. Vamos a ver. Bueno, ya terminé lo que es esta parte del diseño. Como vieron, les mostré cómo hacer la punta. Ya perdí la colita ahí mismo, en ese mismo espacio de los puntos bajos. Perdí la colita, perdí todas las colitas que tenía. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es voy a medir. Encuentro mi cinta de medir. Voy a medir desde aquí, desde el borde. 22 centímetros y ahí le voy a coser el botón, y de este lado voy a hacer un cordoncito para cerrar el botón. Después lo que voy a hacer, voy a medir flecos de 40 centímetros y le vamos a poner de 3 a 4 flecos por cada grupo, y le vamos a poner fleco por todo el borde del chal. Le vamos a poner por aquí y por todo el borde de la punta, así le vamos a ir poniendo fleco. Para el cordoncito vamos a hacer una cadena, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, es muy chiquita todavía, 11 y 12 más o menos, a ver, sí. Entonces voy a hacer uno más, 13, y voy a hacer puntos deslizados en cada espacio de cadena. Ustedes saben que me gusta hacer los cordoncitos así. Si ustedes quieren, pueden hacerlo solamente con la cadena, pero me gusta hacer cordoncitos que se ven mucho más bonitos. Entonces van a hacer su cordoncito y van a cortar su hilo y lo van a pegar de 22 a 23 centímetros de un lado, y el botón lo van a coser de 22 a 23 centímetros del otro lado, para cerrar con este cordoncito aquí. Hacen una cadena, cortan su hilo, y ya después es coser de un lado, vamos a coserlo de este lado a la puntica ahí, y el botón del otro para cerrar. Entonces piquen unos cuantos flecos así de 40 centímetros. Siempre piquen extra. Y así van poniendo de 4 en 4 en cada grupito. Traten de picar bastante para que sean de distintos colores, para que todos no les queden de los mismos colores en el mismo lugar. Y entonces siempre hagan uno extra y lo van dejando para comenzar en el próximo grupo. Y así, para que tengan ya largo. Yo tengo 4 aquí, pero voy a picar otro más. Allá. Ese es el primero de los próximos 4 y así. Dejo ese ahí y esa es la medida. Entonces lo doblan a la mitad como les mostré. Ya yo puse uno de cada lado aquí. Y más o menos les van a ir dando una distancia, más o menos, ¿ves? Y le van a poner fleco por todo el borde. Ahí se lo puse al revés. Se me olvida que es así, que se lo estoy poniendo. Entonces lo pueden poner de las dos maneras, con el nudito para arriba o el nudito para abajo. Pero ya como yo hice eso con el nudito así, tengo que seguir todos iguales. Que me quede la parte lisa hacia arriba. ¿Ven? Así. Hacia arriba. Entonces así voy a hacer los flecos por todo el borde del chal y aquí en la punta le ponen uno, ¿ves? Y en cada espacio de estos así, si quieren lo ponen en cada espacio o dejan uno, un espacio sin poner y lo ponen el otro. Dejan uno sin poner y lo ponen el otro y así. Esto es lo que me queda de lana, que yo creo que es suficiente para hacer todos esos flecos que son unos cuantos. Entonces ya nos vemos aquí cuando les vaya a mostrar el resultado final. Aquí estoy cortando bastante. Es mejor así. Lo voy levantando y con mi tijerita, porque la negrita no corta mucho, esta corta mejor. Voy cortando aquí y lo voy levantando. Y ahí mismo cae en el largo que necesito así. Y vengo aquí y corto. Y así voy a hacer unos cuantos grupos. Así es más rápido poner y no tener que estar cortando, parando y cortando y parando y así. Me es más rápido porque son unos cuantos que tengo que poner. Bueno, decidí ponerle flecos solamente aquí adelante, porque cuando se lo estaba poniendo me lo probé y me gustó como se ve así, solamente con los flecos aquí, sino flecos en la parte de atrás. Ese es mi gusto. A lo mejor a ustedes les gusta con los flecos completamente por todo el borde, pero les recomiendo que le pongan los flecos así como yo lo hice aquí adelante y se lo prueben y entonces deciden si quieren ponerle más. Yo le puse fleco hasta este espacio de aquí, dejé un espacio la primera vuelta de este punto sin poner fleco y le puse aquí. Lo mismo hice del otro lado, se lo puse aquí y se ve muy bonito. Ahora yo se lo voy a poner al maniquí y les muestro el resultado final y se ve absolutamente maravilloso. Esto es lo que me quedó de la tercera bola de hilo. Acuérdense que son solamente de 85 gramos y traen 247 metros cada una. Yo voy a pesar esto y ahora les digo cuánto pesa lo que me quedó aquí de esta tercera bola. Tengo 57 gramos de esta tercera bola. Entonces utilicé como unos 28, 29 gramos más o menos de esta. Fue lo que utilicé de la tercera. A lo mejor con dos bolas que tengan 100 gramos les da que tengan más metros. Vea que tengan más de 247 metros cada una, porque no es tanto el peso, es como la cantidad de lana que viene en la bola, porque hay bolas que son de 100 gramos y solamente 300 y pico metros de lana, entonces necesitan más lana. Eso quería mencionar. Entonces ahora se lo voy a poner el maniquí y les muestro el resultado final. Bueno, así se ve por la parte de la espalda y miren qué maravilloso. De verdad que me encanta cómo se ve. Miren qué largo tiene. Por eso no le quise poner fleco en la parte de atrás, porque tiene un largo bien extremo, pero maravilloso. Ahora le doy la vuelta al maniquí y les muestro por la parte del frente. Bueno, este es el resultado final y miren qué maravilloso se ve por el frente. De verdad que me encanta cómo se ve este chal. Este chal en una lana negra de brillitos o blanca se vería maravillosa, maravillosa, absolutamente maravillosa para fin de año. De verdad, porque está bien elegante y maravilloso. Depende del color que ustedes utilicen para hacerla. Pero de verdad que me encanta. Bueno, espero que les guste, que prueben hacerlo, que le den al dedito arriba si les gustó, que se suscriban a mi canal si no están suscritas y si hacen este maravilloso diseño y quieren mandarme fotos, lo pueden hacer mediante mi página de Facebook Ruby Knit Crochet y Tejido o mi Instagram Ruby Knit Crochet y Tejido. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao.